Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, aseguró que la Ciudad de México seguirá siendo un centro de libertades. Durante el informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que preside Luis González Plasencia, el mandatario destacó que su administración se mantendrá cercana a las organizaciones civiles, a las representaciones internacionales y que observará todas las recomendaciones que haga la Comisión, ya que es en beneficio de la ciudad y de sus habitantes. Tenemos coincidencias en lo que hay que hacer. Tenemos también notas que trabajar. Hoy hay una relación que, con el respeto muy claro de los diferentes ámbitos competenciales, nos permite construir en favor de la ciudadanía. El trabajo entre el gobierno y las comisiones de derechos humanos, advierto, debe ser un trabajo de construcción de ciudadanía. Debe ser por el beneficio de todas y de todos. Por eso tenemos una agenda que compartimos. Es una agenda en donde participa el Poder Judicial, donde participa el Poder Legislativo y, lo más importante, donde participan todas y todos los ciudadanos. Es una agenda en donde hablamos de los niños, de las niñas, de los adultos mayores, de las mujeres, de los hombres, de las jefas de familia, de las personas con discapacidad, de las personas de la diversidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.